Hola, mis estimados y estimadas, cordial saludo de su canal Jacali, que en el vídeo de hoy le voy a mostrar cómo descargar e instalar el navegador Google Chrome. Ok, sin más preámbulos, vamos a irnos rápidamente al vídeo tutorial. Este vídeo, descarga lo vamos a hacer a través sobre Windows 11. Vamos a seleccionar el navegador de nuestra preferencia. Ustedes pueden elegir cualquier navegador. Ok, después de instalar el Windows 11, de repente ustedes desean instalar el Windows, el Microsoft, el navegador Google Chrome. Y bueno, entonces le voy a mostrar la manera, ¿no? Vamos a irnos a www.google. En este caso estoy abriendo sobre Microsoft Edge. Ok. Google.com. Y aquí vamos a escribir Google Chrome. Descargar. Y pues aquí vamos a seleccionar la opción correcta. En este caso voy a seleccionar descargar e instalar Google Chrome ordenador. Ok, para Windows o para Mac, pero vamos a elegir otra opción, el de aquí. Acá seleccionamos descargar Chrome y esperamos un momento. Nos va a mostrar la ventana pequeña donde queremos guardarlo o abrirlo directamente. Vamos a guardar guardar como, y vamos a seleccionar en este caso en descargas. Está el nombre del archivo, es Chrome Setup. Vamos a guardar ahí, listo. Entonces dice ahí, Chrome exe podrá dañar el dispositivo, desea conservarlo de todos modos. Dice que puede dañar. De hecho, este navegador ahora es considerado, como podría decir, menor a los navegadores un poco más seguros y avanzados, ya que Google Chrome pues es un navegador que, bueno, no, yo por experiencia no lo recomendaría, pero lamentablemente, como muchos prefieren el Google Chrome, pues por esa misma razón es que yo les estoy mostrando cómo descargar e instalar, ¿no? El navegador que mayormente es conocido. Entonces voy a ponerle conservar para que el antivirus no lo bloquee de Microsoft Edge. Ok, entonces yo voy a cerrar aquí. Yo cierro. Este es el nuevo diseño, un nuevo diseño que como estamos visualizando. Ok, pero para todos los que desean todavía conservar el navegador Google Chrome, vamos a irnos a descargas y vamos a seleccionar el aplicativo. Vamos a seleccionar por aquí, está, debe estar. Vamos a ver, ahí está el primero, Chrome Setup. Aquí le vamos a dar clic derecho con el mouse, clic derecho sobre el aplicativo, y le vamos a dar ejecutar como administrador. Aquí vamos, luego vamos a seleccionar, apretar el botón sí, que aceptamos, y esperamos un momento para que empiece a realizar a preparar la instalación. Ok, prepara la extracción y a la misma vez la instalación en el escritorio. Vamos a ver cuánto tiempo demora. El navegador de Google Chrome es conocido como pero en modo de seguridad yo no lo sé, no se lo recomiendo, porque pues forma parte de Google, y pues el navegador parte de ello, ¿no?
pero un navegador que depende de Google y pues es contrae bastante publicidad. Okay, entonces en mi caso todavía a mí no utilizo mucho navegador, este tipo de navegador. Ya ahora vengo utilizando el navegador Brave, el Tor y el DuckDuckGo y Microsoft Edge, que es un poco seguro también de Microsoft. Bien, entonces aquí una vez que termina de instalar, nos va a mostrar la siguiente ventana. Y pues dice empezar. Y acá tenemos ya las características del navegador Google Chrome. Elegir predeterminado, yo le voy a poner que saltar. Ok, entonces continuar y ya estaría listo. Ya listo para ingresar con nuestro correo a Google, utilizar el producto de Google, porque los dos es el mismo. Bien, entonces espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.